A pesar del reto que representa desarrollar las sesiones desde la virtualidad por las condiciones de la ciudad por cuenta del paro, el presidente del Consejo Municipal de Cartago, Juan Manuel García Pareja, destacó la forma como, gracias al compromiso de todos los concejales, se han podido sacar adelante varios proyectos. Tuvimos todo el mes de mayo, quisimos hacerlo de manera presencial, pero lastimosamente el paro no nos permitió. La situación de orden público, efectivamente, reconocemos en el Comité de Paro Municipal una organización, unas personas que se han manifestado de manera pacífica, como debe ser, pero también se generaron unos actos de vandalismo a principio de mes, como fue la quema de los patios de tránsito, como fue el intento de tomarse la alcaldía no solamente en una, sino en dos ocasiones, y por eso tuvimos, entonces, por directriz de las personas de la fuerza pública que no estuviéramos en el consejo para evitar entonces algún tipo de situación compleja, y por eso tuvimos que sesionar de manera virtual durante todo este mes de mayo. La corporación inició esta semana una prórroga de 10 días de sesiones del mes de mayo con el propósito de evacuar algunos proyectos. Tenemos el proyecto de acuerdo que se nos queda pendiente, es una autorización para que el alcalde pueda sacar de su inventario unos vehículos que ya hace rato dejaron de ser utilizados. Pero el proyecto importante que este mes de mayo se debatió fue la transformación del Instituto de Vivienda Cartagoño en CAVI en una empresa social del Estado para poder que se amplíe el espectro, no solamente de contratación, sino de ejecución, y que esta entidad que hoy es descentralizada del municipio de Cartago pueda generar dividendos y traer proyectos de gran envergadura, no solamente de nivel local, también departamental y nacional, y también pueda ejecutar obras en los diferentes municipios del norte del Valle. Y esto es una gran noticia para los cartagüeños, porque vamos a empezar a tener entonces institutos o empresas sociales del Estado que generen desarrollo, que generen empleo y sobre todo que se transformen y que den una cara diferente a lo que ha venido siendo el INCAVI durante todos estos años en el municipio de Cartago. Lamentó que varias ciudades del departamento, incluida Cartago, hayan sido escenario de enfrentamientos en el marco del paro nacional. Ha sido de los pocos departamentos que han sufrido tanto daño. Ha habido situaciones bastante difíciles. Hoy ya vemos cómo la población se enfrenta con la población, y esto entonces da cuenta de que el paro, si bien ha tenido éxito en sus peticiones y en sus situaciones que se han generado con el gobierno nacional, también hemos tenido situaciones complejas y difíciles en el ser humano, en las personas, en la falta de entendimiento, en la falta de tener entonces empatía con las demás personas. Por eso nosotros hemos hecho el llamado de muchas maneras y hemos tratado de estar al margen de esta situación, justamente para evitar la politiquería que se viene dando entonces en estas situaciones cuando entran los actores políticos, no solamente a generar garantías, sino que empiezan a fraccionar a la población y empiezan a generar polarización en este tipo de eventos. Destacó el hecho de que se intente, a través del diálogo, encontrar caminos hacia la paz para que la ciudad retome la tranquilidad. Que con la mesa de diálogo que se ha querido dar inicio por parte de la administración municipal, la mesa de diálogo departamental y desde luego la mesa de negociación a nivel nacional den pronto resultados y podamos dejar esto en el pasado, y que sea el ciudadano, la ciudadanía y Colombia el que termine ganando en esta situación tan difícil.